Tenemos en Extremadura 7 días la visita de otra medalla de Extremadura. En este caso es de nuestra compañera y amiga María Jesús Almeida. María Jesús, antes que nada, cariño, felicidades, por supuesto. Gracias, amiga y compañera. Pues yo lo recibo todo ese cariño, el que tú me das, el que me da el pueblo de Extremadura, porque es una cosa muy grande y lo más grande que me ha pasado, aparte de casarme con mi marido. Me gustaría que me contaras, Almeida, cómo recibes la noticia y si sabías algo de que se te había propuesto el colectivo, personas, etcétera, te habían propuesto. ¿Cómo? Cuéntame un poquito. Yo no sabía absolutamente nada, de verdad, lo prometo. De hecho, cuando me llamó el presidente, pues 10 minutos antes de iniciarse el Consejo de Gobierno de la Junta, yo no sabía para qué me llamara y me asusté, me preocupé, digo, habrá pasado algo gordo para que me llame, porque no encontraba yo en ese momento motivo. Y me dijo que era para que me iba a conceder el Consejo de Gobierno, que se reunía la medalla de Extremadura, y yo no daba crédito, me puse a llorar. Entré en un bucle de emociones que me fue muy difícil gestionar aquel día. ¿Y cómo respondió el presidente? Porque claro, en el teléfono tienes a la persona que está literalmente llorando de emoción, ¿no? ¿Qué te dijo? Tranquila, María Jesús, tranquila. Vamos a hablar de Margarita y de Carlos, lógicamente, tus padres, ¿no? Y de tus hermanos. Sí. ¿Cómo era Margarita y cómo era Carlos? Carlos era un hombre, básicamente un hombre bueno y muy, muy trabajador. Margarita era estupenda, era simpática, mi madre era muy graciosa, tenía muchísima gracia y era muy inteligente. Ella se daba cuenta de que la mujer no podía seguir siendo lo que había sido. Y decía, no, mis hijas no. Mi madre, desde que nacimos, siempre nos dijo que sus hijas irían a la universidad y serían independientes. Y bueno, ahí así ha sido. Tus hermanos, recuérdame los nombres. Paz, la mayor, Margarita, luego venía yo, luego Juan Carlos y luego Chico, Francisco Javier. Son 4 hermanos estupendos. Yo tengo una gran suerte de tener una familia maravillosa. 4 hermanos que me quieren y que se sienten muy orgullosos por todo esto. 4 hermanos que han luchado y han hecho su trayectoria vital con logros importantes. Entonces, los respeto y los quiero. ¿Y de esos hermanos un montón de sobrinos? Bueno, 8. Tengo 8 sobrinos maravillosos y además soy tía abuela, porque ya tengo edad para ser abuela, pero no fui ni siquiera madre, pero soy tía abuela. Tu trayectoria profesional la inicias en la cadena SER. Estamos hablando del año 77. El año 77, el inicio en la SER, Julio Luengo, al que estaré eternamente agradecida, porque aparte de ser un gran profesional de la radio, creyó en mí cuando nadie creía. Una historia que ha transcurrido durante 34 largos años, con dificultades, me imagino. Cuéntame un poquito, Almeida, ¿cómo lo has vivido? Pues las dificultades normales que nos encontramos las personas a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Al principio, pues es lo lógico, yo era una mujer en una profesión que aquí todavía era de hombre, el periodismo, era chiquinina, o sea que yo, como respeto infundía poco. Entonces eso poco a poco se hace paso a paso, un pie detrás de otro, y sin darme cuenta de que tenía más o menos dificultades, que tenía más o menos respeto, eso va marchando y con la marcha pues se hace el camino. Has tenido más que algún que otro berrinche, ¿eh? Que los hemos vivido juntas. Sí, sí, he tenido berrinche por muchas circunstancias de la vida, porque no siempre estás de acuerdo con la dirección, porque es lo lógico que discutas, y luego los disgustos que te da, pues hay veces la profesión, cuando no aciertas o cuando crees que aquí has fallado, todo eso te hace crecer y madurar y hacerte profesional, en cualquier caso un profesional que solo ha tenido un horizonte, que es la honestidad, porque la objetividad no existe, porque al final de cuentas todo lo pasamos por nuestras mentes, pero sí hay que ser honestos en cómo se cuentan las cosas. El periodismo tiene una fuerza importantísima sobre la sociedad y las personas, la información en general.
El periodista tiene que ser una persona comprometida con su entorno, donde está ejerciendo su puesto de trabajo, con la sociedad. ¿Cómo lo ves? Hombre, tiene que ser comprometida como tiene que ser comprometido cualquier profesión, ¿eh? Y el periodista, por supuesto, por supuesto. Y no solo el periodista. Tienen que tener compromiso las empresas de comunicación. No se pueden llamar empresas de comunicación si ante la primera dificultad lo primero que es vaciar, que hacen es vaciar las redacciones de periodistas. No se puede hacer así. Y eso tendrían que mirarlo. Además, ahora se ha impuesto una desagradable forma de contratación, que son los freelance, de falsos autónomos. Y en el sector de la comunicación se está sufriendo mucho. Lo más fácil es quitar personal, reducir las redacciones, dejar que no se haga, permitir que no se haga periodismo y, por otro lado, contratar a personas que se paguen su propia seguridad social. Creo que eso ha sido muy permisivo por parte de los gobiernos en permitir esta situación de los falsos autónomos. Las empresas de comunicación deben saber que sin tiempo para que hagamos la información y sin gente que las haga, no se puede hacer información. Entonces, que se quiten ese apellido de empresa de comunicación, se lo quiten, se queden simplemente en empresas. Nosotros, desde luego, aquí en Extremadura 7 días, como bien sabes, llevamos a gala de que nuestro personal, nuestro equipo, por supuesto, está en plantilla, que es como tienen que estar los trabajadores de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación. Desde tu punto de vista, ¿crees que se está haciendo un buen periodismo en nuestra comunidad? Yo creo que sí, porque se hace, sobre todo, para los medios que nos dan, para el tiempo que nos dejan. Si llevamos como pollo sin cabeza. No hay derecho, no hay derecho a no dejarnos hacer nuestro trabajo, a que desarrollemos la profesión, a que demos al pueblo lo que el pueblo ha depositado en nosotros, que es su derecho constitucional a estar informado. No hay derecho a que nos tengan así las empresas, no hay derecho a que las instituciones no nos den los datos que pedimos. Están obligados a informar, a darnos el dato que solicitamos, están obligados a dárselo a los ciudadanos. Entonces, creo que con todos los impedimentos que tenemos, tenemos unos grandes profesionales. Ser periodista de provincia es muy duro y muy difícil. Ahora que estás ya jubilada, eres presidenta de la Asociación de la Prensa de Badajoz, haciendo un trabajo magnífico, lo sabemos. Cuando tú echas la vista para atrás, ¿qué te hubiera gustado hacer? Bueno, quizás más tiempo, quizás más capacidad. Quizá a lo mejor una mayor preparación. Siempre se pueden hacer más cosas, pero yo ya con este premio de Extremadura, yo estoy cumplida. No tengo ninguna, estoy cumplida. Todo lo tengo cumplido, para bien y para mal. Bueno, no podemos dejar de hablar, si me lo permites, de Valero, de tu pareja, de tu marido, que desgraciadamente desapareció a finales del mes de diciembre y que todos los amigos y las personas que te quieren y lo querían lo recordamos, desde luego, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo estás llevando, María Jesús? Pues la verdad, con mucho sentimiento de pérdida y de no poder abrazarlo y decírselo, porque él sí creía. Dilo, porque esa situación la hemos vivido en muchas ocasiones. Repítelo tú. No, él me decía, a ti te van a dar la medalla de Extremadura. Y le diga, Valero, dice, porque eres la mejor. Qué orgulloso estoy de ti. Y es verdad que estaba orgulloso, entonces hubiera disfrutado. Y me hubiera dicho, ¿y te extraña? Ya te lo había dicho yo. Y lo echo mucho de menos, no podía abrazarlo. Lo echo mucho de menos. Y a mis padres, que estarían orgullosísimos. Bueno, si hay algo, seguro que lo está celebrando tanto tus padres como Valero. Dicen que las personas no mueren porque se recuerdan siempre y están en el corazón. Eso es lo que hace que permanezcan vivos. Viven en nosotros. Y Valero, desde luego, vive en nosotros, sin lugar a dudas. Ya me gustaría que, aparte de vivir en nosotros, en los que los queremos, también me diera alguna señal, hombre. No estaría mal.
Bueno, pues cuando llegue el día de Extremadura, que te van a acompañar, me imagino que muchísimas personas, etcétera, ¿qué tienes pensado? ¿Ya estás pensando en qué vas a decir, más o menos? No puedo dormir por la noche, estoy todo el día discurseando por dentro, toda la noche discurseando, entonces me tengo que levantar, me tengo que dar puertas por el pasillo, como diciendo, cállate, ¿sabes? Es que no puedo, estoy todo pum pum por dentro, haciendo muchísimo discurso, un desastre. Felicidades, querida Almeida. Gracias.